miembro de la corporación municipal, señor juez de paz, hijos adoptivos de este nuestro pueblo, señora pregonera de la fiesta de la Santa Cruz, representantes de hermandades y asociaciones de sueños, amigos y amigas y vecinos que nos ven todos a través de los medios locales. Muy buenas noches. Un año más nos encontramos en este maravilloso patio de nuestro ayuntamiento para dar a conocer a todo el pueblo del Miso el cartel que va a anunciar las próximas fiestas de la Santa Cruz. Un patio que hemos engalanado para todos ustedes, gracias a la gentileza de Andrés Falcón, de María Sánchez, de Juan y Martín, de Estrella Márquez y de una señora. Y como no podía ser menos, gracias también, como siempre, a la ayuda de los trabajadores municipales que día a día limpian y adecentan y se encargan de que este edificio esté prendido para todos ustedes. Y por supuesto, a la gente del Servicio General, que sin ellos esto no podía estar tan lleno de colorido, de decoración y de flores multicolores. Como multicolor, ese festero que se va a vislumbrar desde nuestra tabla de prevención, que nos va a proponer, que nos va a hacer ver unos atardeceres y unos amaneceres maravillosos y que viviremos todos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Ahora sí, y ya nos vamos a sentar de lleno en el cartel y en su autor, vamos a conocer cómo Antonio Vargas, pintor consolera de nuestro pueblo, ha desarrollado esta obra de arte y su elaboración, así como todos los detalles que debemos apreciar y que estoy seguro de que todos ustedes están privados. Antonio tiene un amplio bagaje pictórico y muchas de sus obras cuelgan en estas paredes, pero aún no he pintado ningún cartel anunciador de nuestras fiestas de la Santa Cruz de forma oficial para este ayuntamiento, quitando aquella portada de un año, allá por el 1992, pintó para la asociación Amigos del Miso. Con Antonio Vargas continuamos con la apuesta de este equipo de gobierno para dar protagonismo a todas y todos los artistas de nuestro municipio, porque nadie menos que nosotros conocemos la idiosincrasia de este pueblo y la forma que tenemos de vivir nuestra fiesta. He de decir en este momento que sin Antonio dependía de este acto, no estaría aquí hoy con nosotros, pues es, sin lugar a dudas, la personificación del acto y protagonismo. No saben ustedes lo que le van a hacer el centro de atención y no les digo de salir de foto y en los medios. Desde aquí agradecer, por supuesto, como siempre, su predisposición ante mi llamada, agradecer igualmente a Paqui, su mujer, compañera de nosotros en esta casa, que en estos últimos días convertida en su secretaria, ha sido la responsable de una sorpresa que ustedes van a descubrir esta noche. Agradecer también a los con mi sueño en Buenos Aires, que acudieron prestos a nuestro ayuntamiento para dedicarnos con su voz y meternos ya en ese ambiente y en posibilidad. Sin más, les quiero desear a todos ustedes una feliz fiesta de la Santa Cruz. Espero que disfruten en compañía de familia y amigos en estos días, de estos días felices que vamos a trasladarnos a vivir 5 días al recinto de la Danza. Espero que saboreen en breve instante lo que nos van a mostrar el pintor y el cartel, el pintor del cartel, el señor alcalde, pero antes voy a dar paso a otra persona que todos ustedes conocen, José Manuel Muñoz León, amigo del pintor, que va a ser su presentador. Muchas gracias y buenas noches. A mí una obra me gusta por su composición. Hago en ella 2 tipos de análisis, uno a partir del color y otro a partir de la forma. Si la forma y el color me gustan, están relacionados, busco posteriormente otro elemento expresivo como es la textura. Si los 3 elementos están bien compuestos, no hay más que pedirle a la obra. Este fragmento es un extracto de la entrevista a Antonio Vargas publicada en la revista número 4 de la edición de 1992 de la publicación de Amigos del Miso con motivo de la realización de la portada de dicha revista por Antonio. Con este fragmento quedaría más que presentado Antonio y mi labor esta noche se daría por concluida. Pero ya que estamos aquí y hay vino, vamos a hablar un poquito más de Antonio. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir, Antonio. Antonio Vargas fue siempre para mí el pintor por excelencia. Lo recuerdo de impostura enérgica a la hora de plasmar pinceladas sobre el lienzo y volcado en explicaciones de técnicas de dibujo y pintura sobre los trabajos de aquellos discípulos que tuvimos la suerte de movernos en su ámbito.
Esta energía y esa capacidad didáctica contrastan con la humildad y sencillez que matizan su personalidad. Cuando conocí a Antonio, yo no había cumplido aún los 10 años de edad. Recuerdo aquel verano que junto a mi amigo primitivo acudimos a las clases de pintura que impartía en el desaparecido local del PPO que había junto a la entrada del antiguo colegio Gil López. Primitivo y yo éramos entonces los benjamines. Durante aquel primer verano, en un grupo de 14 o 15 personas en el que todos superaban ampliamente la adolescencia, Antonio, salvando las edades, nos daba el mismo trato que al resto de alumnos. Para mí supuso una influencia fundamental tanto en mi acercamiento al mundo de la pintura, al arte en sí, como en el crecimiento personal. Aquel año, el primero en el local del PPO, fue su segundo año con las clases de pintura, ya que el verano precedente se había iniciado en una estancia de la actual residencia San Pedro Nolasco, en la calle Real. Con posterioridad, hubo algún verano en el antiguo ayuntamiento, el actual archivo histórico, para trasladarse después al colegio Juan Carlos. Recuerdo en aquella clase de pintura a gente como Eulogio, Ramón Rodán, Eugenio, Armando Rueda, Escribano, Paco Ifina y hasta José Manuel de Jesús de los Santos. Yo desconocí entonces que Antonio no daba el curso de pintura cuando estaba cursando su estudio universitario en la Facultad de Bellas Artes. De hecho, nos impartía los conocimientos que había adquirido durante el curso. Pero es que además compatibilizaba su estudio universitario con el trabajo que desarrollaba en UNMISA, donde empezó a trabajar una vez licenciado del servicio militar. Al poco tiempo de haber empezado a trabajar en la fábrica, ya tomó conciencia de que ese trabajo era insuficiente para sus aspiraciones personales. Por entonces, aún soltero, vivía en la casa de la carretera, junto a su padre y a sus 5 hermanos, siendo el primogénito de estos. Para liberarse de la presión que le imponía el trabajo, Antonio se encerraba en casa a practicar aquello que había sido su afición desde pequeño, la pintura. Fue entonces cuando se planteó retomar los estudios acudiendo a la academia de José Luis Pajuelo y Roberto Reina, situada en el Arenal de Sevilla, donde en el transcurso de 6 meses le propusieron su ingreso en Bellas Artes. En su paso por la facultad es influenciado por profesores como Antonio Gavira, Miguel Pérez Aguilera o Paco Peláez. Se considera admirador de la pintura de los clásicos, Goya, Velázquez, Miguel Ángel. Pero en su momento le aportó mucho y le dio mucha fuerza en su lienzo un pintor como Van Gogh, al que referenció mucho en su pintura, con cargas pinceladas impresionistas, con el uso de colores primarios y secundarios de toda la gama que usaba Van Gogh. Esto fue muy característico de la pintura de Antonio. Pinceladas muy marcadas, con mucha carga de óleo y textura, con predominio de colores violáceos, pinceladas que se han ido soltando con más con el paso del tiempo. A principios de la década de los 80 del pasado siglo, con motivo de unas jornadas provinciales en torno a las cooperativas organizadas en nuestro pueblo, Antonio se da a conocer como su primera exposición individual celebrada en el Colegio Juan Carlos. Probablemente de ahí sea algún cuadro que llevo viendo en algunos de los despachos de esta casa consistorial. Poco después le da continuidad a su gran otro proyecto, la génesis de su familia. Se casa con Paqui. Y es entonces cuando decide prepararse a las oposiciones de profesor. Con el paso del tiempo, fruto del matrimonio, llegarán sus dos hijos, Antonio y José Juan, que actualmente desarrollan su trabajo en el campo de la ingeniería. A mediados de los 80, aprueba las oposiciones y realiza su primer año de práctica como docente en el Instituto Los Alcores. En aquel año coincidió que yo cursaba tercer grupo, y si bien no fue profesor mío, sí que fue fundamental cursarme con él. Por aquel entonces, en mi despedida de la adolescencia, comencé a sacar los pies del plato, con los estudios. Antonio me convenció para que me replantease mi situación, proponiéndome que cambiara de aire, que me fuera del centro y que pusiera el norte en otro instituto donde retomar el camino que años atrás había comenzado para alcanzar mi objetivo de estudiar arquitectura. Muchas gracias, Antonio. Inicia Antonio un periodo centrado en su nuevo quehacer, la docencia, donde puede seguir en contacto con el dibujo y la pintura a través de la enseñanza. Pasa por institutos de Sevilla, de Torreblanca o de Parque Alonso, para ser destinado posteriormente a Aral, donde está 7 años. Mientras tanto, ha bajado algo la intensidad de la pintura, centrado totalmente en la docencia, pero realiza un cartel de romería, cuando esta se denominaba la gira, y se celebraba en el Ecoambiental,
la que está con nosotros. En el año 90, con motivo de la publicación del segundo número de la revista de Fiestas de la Santa Cruz, se desplaza hasta Torremolinos junto a José María López para entrevistar a José Borreguero, José Lito, el pintor, al pintor vocacional bisueño que ese mismo año realiza la portada de la revista. Desde Amigos del Miso le habían propuesto a Antonio la portada de la revista, pero con la humildad que le caracteriza, esperó a que otros pintores lo hiciese antes que él. Así, en el primer número fue Juan Rosal, luego José Lito en la segunda revista y Paco Peláez del Espino en la tercera. La revista de 1992, la cuarta, es la que lleva la portada de Antonio Vargas, con la iglesia de fondo, desde la Plaza Sacristán Guerrero, con una gran cruz de romero en el centro. Una vista que bien podría ser la que se visualiza al salir por la puerta principal de este ayuntamiento. Antonio sigue pintando, con menor frecuencia, pero siempre tirando de lo suyo, del entorno de pintores que siempre nos ha acompañado, llegando a reunirse para pintar en la Casa del Balcón de los Actores en el verano del 93, por ejemplo, junto a Lombro, Primitivo, Máximo. En el curso 1999-2000 es destinado al Instituto Blas Infante, cuando aún estaba en su primera ubicación, en la Barriada de la Sombrilla. Antonio termina su etapa de docente alcanzando la jubilación en 2014, cuando el centro se ubica ya en la Avenida de la Tinaja. En este periodo sigue recogiendo a la gente con la que siempre es gozoso de estar rodeado. Así, en 2005, a propuesta del técnico de cultura, Arturo Murillo, se reúnen 13 artistas locales para celebrar una exposición de pintura, estableciéndose el germen de Local 13. No me cabe duda que el nexo común de la mayoría de los pintores de ese resignificado colectivo no es otro que el propio Antonio Vargas. Después de esta primera exposición, le sucede otra, en 2007, denominada Velázquez Concursa, en la que cada artista ofrece una interpretación sobre el cuadro de la película. En 2016, se produce una reactivación del colectivo Local 13, impulsado esta vez por Máximo, convirtiéndose en un motivo de reencuentro, una excusa pictórica para verse, debatir y exponer. Se produce una nueva exposición colectiva, titulada en este caso La Vega como excusa. Con esta convocatoria, el colectivo inicia una etapa centrada en los lugares donde se suceden nuevas exposiciones colectivas. La Tabla como excusa, Chumbera como excusa y Patrimonio Artístico Bisueño como excusa. Finalmente, el año pasado, 2022, nos trajeron una convocatoria con una temática más genérica, el arte como excusa, ampliando el margen de acción incorporando compañeros de arte. En todas y cada una de estas exposiciones colectivas ha estado presente la pintura de Antonio. En ese intervalo de tiempo, de esta última y más reciente actividad Local 13, Antonio es propuesto por nuestro ayuntamiento en 2018 para realizar el cartel oficial de la Semana Santa Bisueña, donde representa a los titulares de la Hermandad de la Piedad. Con la presentación del cartel de la Fiesta de la Santa Cruz, que hoy nos trae aquí, Antonio completa la tríada de cartelería bisueña, un cartel de las fiestas patronales, un cartel de Semana Santa y ahora el cartel de nuestra Cruz de Mayo. Quisiera trasladar mi enhorabuena a la Delegación de Fiestas Mayores, personalizada en Graci, por la acertadísima elección del autor del cartel, ya que considero de justicia el reconocimiento al pintor que constituyó el germen de la afición a la pintura de nuestro pueblo. Dado que la mayoría de pintores y artistas bisueños han tenido y mantienen alguna relación con Antonio. Y esto no puede olvidarse. En alguna medida habrá que institucionalizar y enseñar el agradecimiento o tributar. Esto es tu turno, Antonio, para enseñarnos el cartel.
doctor pues nos aclara todo esto que ustedes acaban de ver y nos mostrará la técnica y en qué se ha basado él para que podamos todos disfrutar de este cáncer que nos ha entregado nuestro propio cáncer. Thank you.
Ante todo, buenas noches. Hola. Y gracias por asistir a este acto. La fiesta de la Santa Cruz de este año de 2023, en el cual el cartel que en su momento me encomendaron, pues tiene una serie de elementos que dice, bien, he roto un poco la dinámica de los carteles anteriores para establecer lo que es, para mí, es la nueva imagen de lo que debe ser un cartel. Un cartel tiene que ser muy sencillo, muy fácil de lectura y en el cual se puede ver varias cosas. Para explicar un poco el cartel, primeramente parto de que el cielo como tal no existe, es un montón, y a partir de ese montón aparece una serie de elementos superpuestos a ese montón. ¿Por qué? Porque la portada, que forma parte ya del entorno de nuestra fiesta, ¿no? De la Santa Cruz, por lo tanto me pareció un elemento primordial que llamase bastante la atención. Y posteriormente, en la parte izquierda, o mejor dicho, la derecha del cuadro, apareciese la cruz. Esos elementos para mí son los esenciales. ¿Por qué? Porque dentro de ese recinto, dentro de ese espacio donde se celebra, o se ha celebrado siempre, lo que son las fiestas de la Santa Cruz aquí en Córdoba. En la parte inferior, como estamos en la primavera, entonces establecí un poco esa mancha suelta que imita un poco a lo que nos rodea, las flores que en su momento aparecen, y en este momento como inicio de lo que es la primavera. Y el texto, un texto sencillo, una letra que sea visible, de gran impacto y que comunique perfectamente. Por lo tanto, el cuadro está relacionado, tiene una impresión impresionista y que enmarca lo que en sí la imagen. Sin más que decirlo, agradecerlo por tanto al grupo de he visto que se han vestido con sus mantones y demás y han asistido a este acto. Gracias a vuestra colaboración, gracias también al coro Santa María del Coro, que va posterior a participar también, y gracias a todos por haber asistido a este acto de presentación de lo que es el cartel de la Santa María. Muchas gracias. Para los artistas que dan vida a los carteles que anuncian nuestra fiesta.
fiestas más señoriales. Toda la ciudadanía bisueña conoce a la perfección la forma que tienen de sentir y vivir en este equipo de gobierno a la fiesta de la Santa Cruz, y que no es más que reflejo del resto de vecinos y vecinas. Tenemos por delante todavía muchas mejores y buenas noticias que anunciar con respecto a esta fiesta, pero hoy me quedo con la obra de nuestro vecino y profesor Antonio Vargas, el cual nos ha regalado un cartel maravilloso. Aprovecho la ocasión para invitaros al pregón de la fiesta de la Santa Cruz, que tendrá lugar el próximo 28 de abril y que estará pronunciado por nuestra vecina María Jesús Bonilla, y que será el momento en el que cierre el círculo previo que hoy hemos abierto gracias a este cartel de Antonio Vargas. A continuación, invito al cartelista a que reciba el reconocimiento que le vamos a entregar por la realización de esta obra. Muchas gracias a todos. Thank you.